Reflexión para Shani Tzavim. Todos formamos parte de los mejores planes del Eterno. En esta parashá, el Eterno dice algo concluyente, y es que no solo con la generación que estuvo presente en el desierto y que estaba a punto de conquistar la tierra prometida, tenía unos propósitos muy especiales, sino también con los que no estaban allí. Esto significa que las demás generaciones del pueblo de Israel tendrían cabida en dichos propósitos, porque el Eterno no solo fijó sus ojos en aquel puñado de gente, sino que vio cómo los descendientes también podrían ser herederos de sus promesas. ¿Y qué hay de los pueblos gentiles?, preguntará alguno. Pues bien, aunque la Torá fue entregada específicamente a Israel, en ella vemos que vendría un profeta como Moshe a quien habría necesidad de escuchar. Y este profeta, nuestro Rebbe Akadosh, el Mashiach, por medio de sus emisarios nos dice que los gentiles en cuanto a la carne también pueden llegar a ser coherederos de las promesas hechas a los santos. Naturalmente que nada es gratuito, sino que es condición que no se puede cambiar el hecho de que debemos creer en la obra expiatoria del Mashiach como el medio por el cual obtendremos nuestra entrada en las moradas eternas. No precisamente por medio de la fe intelectual, sino de la fe que actúa. Por tanto, nadie queda fuera de los planes celestiales. No obstante, la mala inclinación del ser humano está siempre lista para tratar de hacer caer al hombre, de manera que no pueda considerarse como partícipe del legado hecho al pueblo de Israel. Y es aquí donde cada día debemos ser cautos, tratando de mantener nuestra estatura espiritual, pues aunque siempre hemos estado en la mente del Eterno, nada tenemos garantizado en el Olam Habá si caemos en pecado. Que seamos parte de Israel y sus promesas no significa que podamos ser laxos en nuestra vida. El hombre fue creado con grandes propósitos, y por ello qué bueno sería que dejando atrás los ofrecimientos vanos del mundo, nos preocupáramos por la salud de nuestras almas. Tenemos ante nosotros las mejores ofertas, de hecho tan buenas que nada en esta edad presente puede igualarlas. Apropiémonos entonces de las promesas hechas a Israel, no para reclamar nada, porque no lo podemos hacer, sino más bien para entender que está a nuestro alcance lograr nuestra entrada a la eternidad y que lo que necesitamos es, una vez más, prodigar nuestra fiel obediencia al Creador. Obediencia, por tanto, es la clave para alcanzar un día todo aquello que está en el Malchut HaShamayim, el reino de los cielos. Y todos podemos lograrlo si hacemos menguar nuestra mala inclinación, tal como lo hizo Yeshua. Shabbat Shalom.